Buenas tardes, los vamos saludando a todos, vamos a esperar a que se vayan conectando más personas. Así que vamos a esperar unos minuticos y ya comenzamos con nuestro taller para el día de hoy. Vamos saludándolos a todos, ya vamos a comenzar. Vamos a esperar otros segunditos más y empezamos, ¿listo? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo taller de Derechos Humanos para Niños. Mi nombre es Laura Fonseca, soy psicopedagoga y el día de hoy vamos a estar realizando unos títeres que nos van a ayudar a comprender mejor qué son los derechos y qué son los deberes. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros talleres, queremos contarte que la Casa Museo Antonio Nariño ha estado creando muchísimo contenido pedagógico para que todos ustedes puedan conocer parte de nuestra Casa Museo y todo este contenido lo pueden encontrar en el canal de YouTube que está como Antonio Nariño o igualmente lo pueden encontrar en esta misma página de Facebook en donde estamos transmitiendo este live en publicaciones anteriores. Hace 8 días comenzamos con este nuevo ciclo de talleres, estuvimos haciendo como un recorrido por toda la historia de los derechos humanos y el día de hoy lo que queremos es hablar un poco más sobre algunos de los derechos y de los deberes de los niños y para ello vamos a crear unos títeres como les comentamos en la publicidad. Pero entonces este taller se va a dividir en 3 momentos. En el primero vamos a estar conociendo como de dónde aparecen los derechos de los niños. En el segundo momento vamos a estar creando nuestros títeres y en el tercer momento vamos a aprender algunos de los derechos de los niños e igualmente algunos de sus deberes. Entonces, pues para comenzar, vamos a retomar un poco sobre lo que estábamos hablando hace 8 días. Vamos saludando a todas las personas que se conectan, saludamos especialmente a Gaby, Gaby siempre nos está acompañando. Igualmente, estamos muy felices de que nos estén viendo en este nuevo Facebook Live, así que esperamos que todos participen muy activamente. Entonces les decía, hace 8 días estuvimos como viendo todo el recorrido de los derechos hasta el momento, pero finalmente nos quedamos cuando la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, logra crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos para 1948 y pues ahí es como el documento más grande que se ha podido establecer sobre derechos humanos porque fue como la mejor consolidación que se hizo a partir de todos los países que participan en la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que cuando nosotros hablamos de los derechos de los niños, estos derechos han ido como en pasitos de tortuga porque sus avances se fueron dando muy lentamente en el tiempo. Es fundamental que sepamos una cosa. En la Edad Media a los niños no se les consideraba niños, se creían que eran adultos pequeños, es decir, que ellos ya nacían como con la misma conciencia y la madurez de un adulto, pero que su estatura era lo único que se modificaba en el tiempo. Por lo tanto, los niños en esa época tenían que trabajar, iban a la guerra, participaban como en todas las actividades de los adultos de la misma manera, sin ningún tipo como de discriminación según sus cualidades, según su madurez mental o su madurez física. Entonces, pues esto es súper importante saberlo para saber por qué los derechos de los niños se demoraron tanto en aparecer. El primer país que viene a hablar sobre derechos de los niños es Francia, el cual decidió que era necesario como sacar unas protecciones para los niños trabajadores. No era que dejaran de trabajar, sino como que tuvieran algunas protecciones para niños trabajadores. Y a partir de ahí se empiezan a ver como ciertos cambios en la forma en que se ven a los niños e igualmente en la forma que acceden a sus derechos. Pasan casi 40 años entre la Declaración de los Derechos, los Derechos Universales y a que aparezca el documento como tal de la Convención de los Derechos de los Niños. Es decir, es muchísimo tiempo.
Cabe aclarar entonces que cuando nosotros vamos en este recorrido histórico de los derechos de los niños, yo hace 8 días les mencionaba que generalmente en la historia de los derechos siempre han habido altibajos. Uno de los altibajos más grandes que han tenido los derechos sucede durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que las condiciones, los eventos, la violencia que se presentó eran tantos que la población se vio absolutamente vulnerada de todas las formas posibles, pero en especial los niños, porque ellos pierden su familia, pierden el territorio, entonces se ven demasiado vulnerables y por eso la ONU decide crear la UNICEF para poder atender a todos estos niños que después de la guerra habían quedado como en el aire. Pero esta organización empieza a crecer lentamente y logra empezar a trabajar en países en vía de desarrollo, generando programas para asegurar la alimentación, para asegurar la salud, para asegurar la educación, que son programas que aún en día vemos vigentes. Entonces, bueno, esto va sucediendo. Finalmente, para el 20 de noviembre de 1989, se crea la Convención de los Derechos de los Niños. Esta convención obviamente ha tenido sus modificaciones hasta el día de hoy y es como el documento universal más completo que existe. De los 192 países que hay en el mundo, 190 países lo firmaron y pues ya depende de cada nación la forma en la cual se puede aplicar en sus leyes, constituciones, en las normas que tienen en cada país. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, obviamente estos derechos también han tenido sus altibajos, hay algunos que conocemos, hay algunos que no, hoy los vamos a ir aprendiendo, pero entonces para ello vamos a empezar con nuestros títeres, con nuestras creaciones del día de hoy. Así que, tal como les comentamos en la publicidad, vamos a necesitar unas medias. Yo acá tengo estas dos medias. Escogí unas muy coloridas para que pues fueran más llamativas para todos ustedes. Necesitamos un cartón, bueno, unas tijeras, quizás una regla, eso ya depende como del perfeccionismo de cada una. Y acá tengo diferentes trozos de tela. Les habíamos dicho que si tienen foamy, utilicen foamy, es muy fácil. A mí me quedó más sencillo conseguir estos pedazos que nos van a ayudar como en ciertos detalles que les vamos a dar a nuestras marionetas, nuestros títeres. Entonces, pues comencemos. Vamos a ubicar el celular para que quede mirando en esta parte de acá y ya continuamos, ¿listo? Listo, perfecto. Voy a ubicar esto por acá. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que tenemos nuestras medias. Ya les decía, yo escogí estas dos que van a ser muy coloridas. También necesitamos, tengo estas bolitas de icopor. Ustedes pudieron haber conseguido de pronto las bolitas de ping-pong blancas. Eso ya está en la creatividad de cada uno de ustedes. Recuerden que si no cuentan con los mismos materiales, no hay ningún problema. Realmente lo más importante es que ustedes, a través de los materiales que tienen en casa, empiecen a trabajar con lo que haya. Si tienen papeles de colores, si tienen marcadores, si de pronto tienen botones, pueden utilizarlos para sustituir. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestro cartón y vamos a dibujar una especie de círculo, pero un poquito más alargado, ¿listo? Entonces yo lo voy a trazar primero con lápiz y ya ahorita lo vamos a hacer con un marcador negro para que lo puedan ver mejor. Listo, vamos a hacer esta forma. Se los voy a reteñir acá. Y podemos poner algo de música de fondo para que de pronto sea más ameno el rato. Entonces, listo. Tenemos esta forma, la vamos a recortar con mucho cuidado. En este taller les voy a pedir que por favor les digan a sus papás que les colaboren con la mayoría de los pasos porque pues vamos a estar necesitando manejar diferentes materiales. Por ejemplo, vamos a estar manejando la silicona caliente, que es una pistola como la que encontramos en esta parte de acá.
Entonces es súper importante que la tengan en cuenta, que les manejen sus papás para que les puedan ayudar. Y listo, vamos a cortar toda esta forma por el alrededor. Si no tienen cartón, pueden utilizar otro material, una cartulina, o pueden pegar dos cartoncitos de pronto que tengan más delgados. Ya les voy a mostrar para qué se necesita esto. Y este trocito lo vamos a doblar por la mitad, es decir, vamos a hacer esto. Uy. Y nos queda así. Listo, vamos a hacer exactamente otro igual, vamos a tomar este como muestra. Lo vamos a colocar acá encima y lo vamos a calcar. Listo. Igualmente lo vamos recortando. Ya saben, pueden hacer esto con toda la calma. Estos talleres siempre quedan publicados para que ustedes los puedan volver a ver más adelante, por si acaso les hizo falta algo, si les hacía falta el material, por si se quedaron en la explicación. No hay ningún problema, vamos con calma, que posteriormente ustedes ya lo pueden volver a ver. Igualmente también queremos comentarles que hemos estado realizando una serie de talleres que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube de Antonio Nariño. Y listo, doblamos esto por la mitad y ahora tenemos estas dos piezas que encontramos acá. Vamos a tomar ya sea tela roja o rosada o como ustedes encuentren, vamos a tomar un pedacito y vamos a trazarlo de esta forma sobre lo que encontremos. Puede ser un cartón, puede ser foamy, puede ser tela. Entonces necesitamos sacar exactamente la misma forma. Voy a trazar este con un marcador porque no se alcanza a ver bien. Y vamos a hacer exactamente dos. Listo, y los vamos a cortar. En nuestros títeres nosotros vamos a estar diseñando al señor derecho y a la señora deber. Cada uno de ellos nos va a poder explicar con más facilidad qué es un derecho e igualmente qué es un deber. Tenemos este pedacito y ahora vamos a usar este. Como vamos a estar manejando silicona caliente, les recomiendo que vayan poniendo a calentar la silicona de una vez, porque esa se demora un ratico mientras calienta, entonces pueden irla conectando en este momento. Listo, tenemos estas piezas. Ahora vamos a pasar a hacer con este, puede ser, ya saben, tela negra, foamy negro, papel negro. Vamos a crear dos círculos pequeñitos que van a ser como el iris de los ojitos que nosotros vamos a tener para hacer a nuestros títeres. Entonces vamos a tomar unos cuadraditos así.
y vamos a hacer un círculo. Si quieren, ustedes pueden utilizar ayuda de algún elemento redondo que les haga sacar la forma correctamente. Entonces, acá ya tengo el primero y vamos a hacer otro. ¿Se está calentando? Listo, tenemos ya dos de nuestros circulitos negros, tenemos que hacer otros dos, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí vamos con nuestros pequeños detalles para que nuestros títeres queden bien bonitos. Entonces, listo, tenemos ya los lo que serán los ojitos. Nuestra silicona todavía está un poquito fría, entonces vamos a ir haciendo otro paso. Para que nuestros ojos queden como más detallados, entonces vamos a hacerles como una especie de párpados. Para esto vamos a hacerles como un borde de alguna tela que nos guste. Yo, por ejemplo, voy a escoger este amarillo. Entonces primero voy a cortar una línea que quiero que me quede muy recta, entonces la voy a medir de unos 2 centímetros. Y tendría que sacar dos telitas exactamente iguales a estas. Entonces voy a medir otros 2 centímetros. Y los vamos a ir recortando. Listo. Creo que alcanzan a ver bien cómo está quedando. Ahí les muestro por si acaso. Para que vean las dos lineitas que marcamos. Listo. Y las vamos a recortar. Entonces, miren, van a tomar el ya sea ping-pong o la bolita que tengan y van a hacer lo siguiente. Van a mirar aproximadamente cuánto necesitan para que bordee por completo y vamos a cortar lo más cerquita posible. Entonces, yo ya tengo mi silicona caliente. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner acá un puntico de silicona y voy poniendo mi telita. Listo, y así. Igualmente aquí hasta que lleguemos exactamente al borde. Lo pegamos bien, 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 bien y cortamos este pedacito que nos sobra. Y ya tenemos el primer como párpado de nuestro ojito, entonces lo vamos a poner ahí. Ahora le vamos a colocar una de las bolitas negras que hicimos en la parte de encima. Tengan mucho cuidado con la silicona, saben que pues es muy caliente, entonces vamos a evitar accidentes, vamos a hacerlo despacio. Ya tengo mi primer ojito, vamos a hacer otro exactamente igual. Entonces ya saben, tomamos...
la silicona, vamos a irlo poniendo alrededor. Y listo, y cortamos el exceso. Igualmente vamos a poner entonces esta silicona, siempre suelta como unos pelitos, estos esperamos a que se enfríen y los jalamos, listo. Y vamos a poner acá en todo el centro un puntico más de silicona y le colocamos lo que vendría a ser como el iris del ojo. Entonces ya tenemos dos ojitos. Vamos a tomar nuestra primera media y le vamos a dar la vuelta, listo. Entonces la cogemos, le damos la vuelta y vamos a colocar el cartoncito justamente acá en esta parte superior, listo. Entonces vamos a utilizar harta silicona para que nos quede bien pegadito, no se nos vaya a despegar después. Y lo colocamos. Vamos a poner la mano para que no se vayan a de pronto pasar el pegante. Entonces simplemente lo ponemos así. Y le vamos a dar la vuelta a nuestra media nuevamente. Entonces ya vendremos a tener la parte que es como de la boca de nuestro títere. Entonces ustedes ven, es esta parte de acá, ¿listo? Así que ahora vamos a colocar por la parte de adentro un pedacito de estos rojos que habíamos cortado anteriormente, justo donde acabamos de poner el cartón, ¿listo? Entonces vamos a estar colocando esto así. Por este lado, igualmente hacemos lo mismo por acá. Y finalmente se la ponemos a este último bordecito del lado de acá. Listo, entonces bueno, presionamos bien y ya tenemos como la parte de la boca de nuestro títere. Ahora vamos a colocar los ojos. Los ojos van a ir en esta parte superior, entonces vamos a colocar silicona. Toca poner una buena cantidad y colocamos nuestro primer ojito. Listo. Y vamos a poner un poquito más de silicona para que quede bien pegadito. Listo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Entonces, vamos a coger la silicona. Y la vamos a ir poniendo. Y vamos haciendo presión. Ahora voy a poner un punto de silicona acá entre los dos ojitos para que se sostengan, se mantengan quietos. Y ya ahí va quedando nuestro títere, ¿listo? Voy a esperar un segundo que se vaya calentando un poquito más la silicona para ir poniendo otros punticos más para que nos quede lo más estable posible para que cuando la movamos no se vaya a caer, entonces que quede bien pegadita, ¿listo? Entonces ahí vamos, ustedes van poniendo la mano adentro y se van dando cuenta cómo va quedando su marioneta, ¿listo? Ahí creo que la alcanzan a ver, sí. Y listo, ahora que sigue, entonces vamos a hacer algunos detalles. Por ejemplo, él es el señor.
de ver, así que le vamos a hacer un corbatín, se lo vamos a colocar en la parte de acá. Para hacer un corbatín vamos a tomar alguno de los pedacitos de tela que tengo acá y vamos a trazar dos triangulitos. Voy a hacerlo con el marcador para que sea mejor. Vamos a hacer dos triángulos. De esta manera. Y vamos a recortar esta formita y ya la vamos a pegar. Listo. Tenemos nuestro corbatín. Vamos a hacer por este lado algunos detalles. Entonces simplemente vamos a trazar así el círculo y vamos a hacer dos rayitas acá, a cada lado, listo. Y vamos a colocárselo justamente en la parte de aquí. Entonces vamos a poner silicona y lo pegamos. Listo. Ahora solamente nos hace falta un detalle para que quede completamente listo. Vamos a hacer como un cabello. Entonces para esto vamos a crear unas tiras así como las que les estoy mostrando acá. Entonces vamos a tomar más tela y simplemente vamos a cortar unas tiritas largas, ¿listo? Vamos a cortar unas cuantas. Pueden hacerlo del color que ustedes prefieran. Si digamos no pueden hacerlo con tela, pueden utilizar lana, pueden utilizar pita, o pueden utilizar hasta pedacitos de papel cortados exactamente de la misma forma que lo estoy haciendo. Ya les digo, esto es un proceso en el cual pues también estamos explorando nuestra creatividad, a ver qué más se nos ocurre hacer. No tienen que ser exactamente iguales a los que yo estoy haciendo, pueden ser diferentes, pueden ser de otros colores, de otros tamaños. Entonces está en la creatividad de cada uno de ustedes. Yo creo que con estas tiras es suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a coger, las vamos a poner bien organizaditas, que queden como el mismo largo todas. Listo. Y ahora vamos a cortar una un poquito más gruesa y más corta. Y las vamos a envolver todas con esta que hicimos. Entonces yo simplemente la voy a envolver, voy a coger la silicona y la voy a pegar. Y listo. Tenemos como este moñito que se hizo y este se lo vamos a colocar en la parte de atrás de la cabeza a nuestro títere. Entonces vamos a poner harta silicona y lo colocamos justamente aquí y ahí vamos terminando de crear nuestro títere. Por ejemplo, entonces ya vemos que ya tiene cabello, tiene los ojos, tiene un corbatincito. Yo quiero que la nariz le quede un poquito más redonda, entonces voy a tomar un poquito de esta tela que tengo acá, voy a cortar un pedazo, lo voy a doblar de esta manera y con todo el cuidado lo voy a meter dentro de la media
y lo va a poner justamente donde va la naricita de el señor derecho. Entonces ahí lo pueden ir viendo, ya tiene su cabello. Ya saben, ustedes pueden hacerle otros detalles. Ahora vamos a hacer la señora de ver. Entonces vamos a dejar a este señor por acá y vamos a pasar con nuestra siguiente media. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a darle la vuelta a la media. Vamos a colocar nuestro cartoncito. En esta parte de acá vamos a necesitar harta silicona. Mi pistola de silicona está un poquito dañada, entonces me toca ayudarle un poco. Y vamos pegando esto y ya miramos a ver dónde nos hace falta un poco más de silicona. Ya saben, entonces pegamos esta parte primero, luego simplemente le vamos a dar la vuelta. Y ya nos va quedando nuevamente la carita. Entonces, a este también le voy a hacer lo mismo que el anterior, lo voy a hacer de una vez. Primero le voy a rellenar la nariz, voy a coger un poquito de tela, la voy a girar de esta manera. Le pongo un poquito de silicona. Y la colocamos dentro de nuestro títere de esta manera. Vamos a pegarle lo que corresponde a la boca, ya saben. Entonces simplemente sentimos el cartón de debajo y ponemos esto exactamente encima. Entonces puedo poner esto así. Voy a ir poniendo pequeños punticos. Y ahora por este lado. Listo. Vamos quitando todos estos hilitos que se van armando. Vamos a hacer más fuerte el doblez. Y ahora entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el señor derecho. Vamos a hacer la parte de los ojitos. Entonces primero voy a buscar con qué le voy a hacer. Con este color naranja. Vamos a trazar las dos lineecitas que hicimos de 2 centímetros anteriormente. Listo. Y ya vamos a recortar estas dos tiritas. Vamos a tomar los ojitos y vamos a empezar a bordear con la tela los ojitos. Y ya saben, cortamos el pedacito este que nos sobra, entonces lo cortamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. El plan con estos títeres es que ustedes también jueguen en sus casas. Nosotros también los vamos a estar utilizando en unas sesiones más adelante. Entonces van a volver a verlos más adelante. Igual también saben que si ustedes participan en todas estas actividades, nos hace muy feliz ver como sus creaciones. Entonces nos encantan que nos las envíen para poderlas compartir con todos. Vamos a poner los puntitos negros.
a la señora de ver le vamos a hacer unas pestañitas. Entonces para esto vamos a cortar unos 3 hilitos así rapiditos, que queden como este. Cuando terminen todas nuestras sesiones, vamos a hacer como una muestra virtual de todas las piezas que creamos, que nos mostraron. Entonces vamos a poner acá un poquito de la silicona y vamos a colocar nuestras pestañitas. Vamos a cortar un poquito porque quedaron muy largas. Entonces y estas serán las pestañitas de nuestra señora de ver. Vamos a hacer lo mismo exactamente del otro lado. Ya saben que la silicona va creando hilitos, entonces cuando ya estén secos los podemos ir limpiando. Primero las voy a cortar antes de pegarlas para que sea más fácil. Y acá hacemos una especie de linecita, voy a ponerla por este lado de acá. Y pegamos nuestras pestañitas. Entonces listo, ya tenemos las pestañas, vamos a colocarlas en la parte de acá. Vamos a colocar los ojitos, entonces yo voy a meter la mano para que sea más fácil poderla sostener. Entonces vamos a colocar un puntico de silicona y ponemos el primer ojito a este lado, y vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado y colocamos el otro ojito. Y como les dije anteriormente, entonces vamos a poner en la mitad para que no se muevan tanto los ojos. Y ahorita quitamos esos hilos que se van formando apenas se seque, y así nos va quedando nuestra señora de ver. Vamos a hacerle también un cabellito igual como hicimos con el señor derecho. Entonces simplemente voy a colocarla acá por el momento y vamos a hacer lo mismo. Entonces pues podemos ponerle, digamos, cabello negro. Yo, como ya tengo estas de acá, simplemente voy a cortar unos cuantos pedacitos en línea, en tiritas, y con ese vamos a hacer el cabello. Y listo, yo creo que con estas nos puede alcanzar. No, mentiras, vamos a hacer unas dos más todavía. Y listo, ahora sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que tomamos todas nuestras tiritas, las organizamos, que queden todas lo más iguales posibles, de esta manera. Y entonces se me ocurre que de pronto podemos hacer algo diferente. Vamos a coger un pedacito de tela más anchito, vamos a rodear una puntica y vamos a colocarle la silicona. Damos la vuelta y con mucho cuidado terminamos de pegar. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito la silicona.
Entonces nos queda así como una especie de coletica, entonces se la vamos a poner justamente aquí a Nuestra Señora. Vamos a coger harta silicona y ahí la vamos a colocar. Presionamos, esperamos a que la silicona se enfríe un poquito. Y para darle más sostén, entonces voy a utilizar los ojos para que se sostenga quieto. Vamos a tenerlo ahí, vamos a peinarla un poquito. Y así tenemos el cabello de Nuestra Señora. Entonces, bueno, digamos que los detalles ya cada uno puede seguírselos haciendo. Estos son como algunas ideas que yo propongo. Y ya vamos entonces a mostrarles otra idea que podemos hacerle. Es que podemos hacerle una linda boca a Nuestra Señora de ver. Así que simplemente tomamos un pedacito rojo. Vamos a crear la forma de una boca. Entonces vienen a hacer unos labios de esta manera y le hacemos una línea por la mitad, cortamos y entonces lo que voy a hacer es que justamente aquí en esta parte de acá le voy a pegar la boquita, listo, para que cuando se quede cerrada se pueda ver en esta parte de así. Entonces ponemos silicona de esta manera. Pueden hacerla más grande, pueden hacerla de otro color y la parte de abajo la colocaremos justamente en esta parte de acá. Así. Entonces, miren, cuando ella cierra, alcanza a verse su boquita. Y ahora sí, listo. Ya para mostrárselos mejor, entonces vamos a reubicar la cámara nuevamente. Vamos a hacer un poquito de orden en todo esto. Y entonces ahora les voy a mostrar. Nuestras creaciones. Por el lado de acá. Entonces nosotros metemos la mano y así nos quedaría nuestro pelo número uno, que es el señor derecho. Esperamos que ahí lo estén viendo bien. Entonces ya saben, tiene su corbatín, tiene su boquita, sus ojos y su cabello, ¿listo? Y por este lado, entonces les voy a mostrar a la señora de ver. Ella es la señora de ver, también la vamos a peinar un poco. Ahí la pueden ver. Ustedes ya saben, pueden hacerle otro tipo de detalles, de pronto si quieren que tenga, no sé, el cabello de otra forma. Está en la creatividad de cada uno, ¿listo? Entonces ya teniéndolos a ellos dos, especialmente en este caso al señor de ver, queremos contarles un poco sobre algunos de los derechos de los niños, porque es fundamental que ustedes los conozcan. Entonces para ello vamos a bajarle un poquito la música para que nos puedan escuchar mejor y ahora sí comenzamos. Entonces, todos los niños tienen una serie de derechos que en el caso de Colombia se encuentran consignados en un documento que se llama el Código de Infancia y Adolescencia. Es muy importante que digamos todos sepan que existe, porque los derechos a niveles del mundo cambian según cada país, porque cada país es quien se encarga de dar las leyes para que estos se cumplan. Así que les voy a mostrar algunos de los que encontramos en el Código de Infancia y Adolescencia. Tenemos el derecho a la intimidad,
tenemos el derecho a la información. Tenemos el derecho a tener una familia y a no ser separado de ellas. Este derecho dice que todos los niños, niñas y adolescentes, porque son estas tres personas, tres grupos de personas, las que caben en el amparo de los derechos de los niños, es que todos tienen derecho a ser una familia y solamente se pueden retirar de esa familia cuando la familia no es garante de sus derechos. Tenemos el derecho a la protección. Este es uno de los derechos más importantes. En él se habla mucho sobre la protección a cualquier agente que le haga daño a un niño. Tenemos el derecho a la educación. La educación en este país es gratuita por derecho desde preescolar hasta grado noveno. Asimismo, tenemos el derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una salud, no solamente cuando sea una emergencia, sino pues todo el tiempo. Todos los niños tienen derecho a vivir una vida, a tener una buena calidad de vida y a tener un ambiente sano. Esto también es súper importante. Todos tienen derecho a tener una vida digna, a tener una vida bonita, en donde se les ofrezcan todas las condiciones para que crezcan y se puedan formar como grandes adultos en el futuro. Está el derecho a la identidad. La identidad se refiere a tener un nombre y una nacionalidad. Asimismo, este derecho te ampara para que tus creencias, para que se te respete tu lengua materna y tu cultura. El derecho a los alimentos obviamente está enfocado en que todos los niños, niñas y adolescentes se puedan alimentar de forma correcta, de tal manera que pues, se asegure su desarrollo. Finalmente, encontramos el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Este es súper importante porque son los niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de condición diversa y por lo tanto, ellos son amparados de igual forma por los derechos de los niños, pero a la vez tienen dos derechos adicionales. Uno es que se desea respetado su diversidad bajo cualquier contexto, no se le puede segregar de ninguna forma. Y el segundo es que tienen derecho a acceder a un diagnóstico, a una atención, a un tratamiento especializado de la condición que presenten. Es súper importante que ustedes conozcan sus derechos, porque es que uno no puede luchar por tener derechos que desconoce. Entonces, estos son algunos de los que encontramos en el Código de Infancia y Adolescencia. Hay otros que también es importante que después miremos. Estos eran algunos que el señor Derecho les quería mostrar y ahora vamos a ver qué nos va a contar la señora Deber. Así que en el caso de los deberes con respecto a los niños están más enfocados es a su familia y a la sociedad en general. Es decir, todas las personas que ya son adultas son garantes de que los niños se les cumplan sus derechos. Ese es un deber que todos nosotros tenemos. En el caso de los niños tienen el deber del respeto, sobre todas las condiciones, de respetar a sus familiares, de respetar a sus amigos, de respetar las creencias de los demás, de respetar al otro en cómo es, en su nacionalidad. Tenemos que saber que siempre que nosotros hablamos de derechos y de deberes, mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos del otro. Es decir, yo no puedo pasar por encima de nadie para esperar que mis derechos se cumplan y los demás no. Por eso es súper importante que también conozcamos nuestros deberes. Los deberes son todas esas normas o leyes que se crean de tal forma que todos podamos participar de forma pues tan... Esta es una reflexión que queremos que tengan en sus casas, que piensen más adelante en eso. Esperamos que este taller les haya gustado mucho, esperamos que hayan aprendido mucho. Recuerden que es fundamental que conozcan sus derechos y sus deberes. Esperamos que tanto el señor Derecho como la señora Revés les hayan ayudado un poco a aclarar estas dudas y que hayan creado sus propios deberes en casa. Por favor, si participaron en esta actividad, nos mandan foto. Les deseamos un sábado muy feliz y esperamos que nos veamos dentro de 8 días. Para hablar sobre diversidad y sobre raza. Que estén muy bien.